Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaiolive vamos a ver un nuevo episodio de Planet Coaster, chicos. En el último episodio nos quedamos un poco como cortos con el tema de la plata, por decirlo así. Y bueno, tuvimos que esperar porque la verdad que el parque está solamente produciendo negativo, o sea, plata negativa, y teníamos que pagar como 9 millones de dólares porque el antiguo dueño no había manejado bien los ingresos de alguna forma. Y lo que hice fue esperar, o sea, no grabé toda esa parte porque obviamente es demasiado tedioso para que. Solo creé, ustedes vieron que creé dos atracciones y dejé corriendo el juego durante 2 horas para que pagara ese préstamo que tenía para que el parque empezara a tener ya flujo de caja y empezara a crecer. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este episodio, la verdad. Ya tenemos algo de flujo de caja. No es demasiado, porque no es demasiado. Voy a volver a poner el sonido del juego porque lo quité en algún momento, lo quité. Entonces lo quité porque claro, lo puse a tratar de ganar dinero, ¿no? O sea, creo que esto lo voy a aplicar ahí un poco, no tan fuerte. Entonces lo puse a ganar dinero, obviamente, con las pocas atracciones que teníamos. No es que tengamos demasiada plata, porque no tenemos, o sea, simplemente tenemos 500 mil. Y si nos vamos a finanzas, recién estamos ganando algo de dinero. Y no es mucho, ya pagamos el préstamo, o sea. Pagué 1 millón de intereses, o sea, es muchísima plata. Y yo no sé si llegué. Subí el precio un poco del parque, o sea, de acá. De la atracción, por decirlo así. Porque si se fijan, sigo teniendo dificultades para ganar plata. O sea, a pesar de que pagamos el préstamo, no sé por qué motivo aún mis finanzas están por encima salario de empleados abril año 4. Esto es lo que está sucediendo ahora. Y no estamos teniendo tantos ingresos. Fíjese que estamos perdiendo plata acá. De hecho. Entonces. Yo creo que vamos a revisar un poco el personal. Yo no sé dónde están estas tiendas, la verdad. Esto. ¿Esto dónde es? Ah, este es el personal que yo le estoy pagando para que trabaje y no está trabajando. Entonces voy a despedir a ese personal. Lo voy a despedir también porque no tengo, o sea, tengo esas tiendas cerradas. No necesito, tengo que hacer recortes de gastos porque no puedo tener a personal que no está trabajando, por decirlo de alguna forma. Tengo que recortar gastos, o sea, no puedo tener tanta gente o pagar tantas cosas si es que mi flujo de caja no es tan grande, ¿no? Entonces, tengo que ver bien. Por ejemplo, este lo tengo que despedir, este lo tengo que despedir.
Lo tengo que despedir. Entonces, pareciera de que a pesar que despido a la gente, o sea, lo despido, fíjense, lo despido, vuelve a salir el lugar, o sea, vuelve a... Ojo, y esta tienda está cerrada, o sea, no tiene ingresos. Entonces, si la abro, ¿ustedes creen que yo venda? O sea, lo ideal sería que venda, ¿no? Porque ahora está perdiendo plata esta tienda. No sé, veamos qué pasa. La verdad que no puedo ni siquiera despedir a ese personal. Entonces, mis beneficios son muy pocos. O sea, la idea sería generar otra atracción y con esa atracción empezar a generar un poco más de ingresos. Es la idea, ¿no? Pero... Pero no sé. Hay que ver. Hay que ver. Fíjense mis ingresos. O sea, mis ingresos están por debajo. Bien mal. Entonces, tenemos menos satisfacción de gente. Pero si no tenemos ingresos, claro, está lleno de basura. Yo puedo entender eso. Pero no tengo plata. O sea, si no tengo plata no puedo invertir. O sea, en la gestión del parque, en salario de, o sea, de empleados, me estoy gastando 1 millón. Me estoy gastando muchísimo. Este mes, de hecho, tuve plata contra, por decirlo así. O sea, si lograra juntar lo que necesito para abrir otra atracción, que sería como por lo menos 2 2, no, tendría que ser esta 1.400.000 probablemente necesite. Y claro, hay basura, definitivamente hay basura, he tenido que reducir personal, pero no sé qué hacer. Tengo este gran dilema de que si pido un préstamo no voy a salir bien, yo creo, de esto por lo menos. O sea, añadir un préstamo. Entonces, espérate, pongamos pausa. Aquí acabo de añadir un préstamo, ¿ok? De 10 millones. Esos 10 millones tienen que ser para revivir el parque, porque, o sea, en este momento estamos mal. O sea, estamos muy por debajo de lo que realmente deberíamos de ser como parque. O sea, muy, muy por debajo, la verdad, de lo que debería ser este parque. Entonces, necesito con urgencia más atracciones. Eso va a atraer más gente, obviamente, ¿no? Después yo creo que me encargo del tema de las decoraciones. Por ahora no es tan importante, o sea, sí tienen importancia, pero no sé si en este momento sea lo mayor, o sea, lo más importante, la verdad.
Creo que para mí en este momento es importante invertir este dinero en más atracciones, o sea, que al final son las que mantienen el parque, ¿no? Sin ellas no tendríamos la forma de poder mantenerlas, ¿no? O sea, no tendríamos la forma de poder mantener el parque, por decirlo así. Necesito seguir creando atracciones. No, o sea, no me quiero quedar en cero, porque no me quiero quedar en cero. Eso es demasiado grande para ponerlo ahí, así que no lo voy a poner ahí. Esto lo voy a pegar un poco más acá. Pero ya teniendo más atracciones, voy a tener un mayor ingresos. Esto va a ser una tontera, la verdad, porque no estoy gastando plata por las puras, pero bueno. No debería haber hecho esto. Es demasiado largo, o sea, para una atracción tan básica, la verdad que no vale la pena. Pero bueno, ya lo puse. Y ahí pondré alguna otra que otra cosa. Y necesito poner otra atracción más. Esto es gigante. Esto es gigante realmente. Entonces probablemente lo pongo acá, la verdad. Como veo las cosas, creo que probablemente sea mejor ahí. Entonces este préstamo realmente no me va a servir para esto, o sea, no para otra cosa, la verdad. Pagué, o sea, pagué su préstamo, no. Pagué su préstamo y volví a pedir otro préstamo igual que el que él pidió. La diferencia es que, claro, yo sí estoy invirtiendo en cosas que él debería haber invertido, que más allá de una montaña rusa, por decirlo así, tiene que haber más atracciones. Si no hay atracciones, ¿de qué vale? No, vale madre. Entonces, claro, hay un montón de montañas rusas, sí, pero miren cuánto cuestan, o sea, que voy a pagar 3 millones por una montaña rusa. Creo que no es coherente, o sea, estar pagando que tanto para qué. Prefiero mil veces invertir esta última plata en esto, o sea, en hacer que esto. Y al resto lo invertiré solamente en, ¿cómo se llama esto? En decoración, ¿no? Entonces eso va ahí bien. Y esto va ahí. Entonces, vamos a colocar entrada. Pues probablemente la entrada de este parque, o sea, vamos a ver, porque a lo mejor no va a caber por ahí. Entonces, bueno, vamos a poner entrada ahí. Vamos a colocar una salida. A lo mejor ya no voy a poder poner la salida muy allá, que digamos. No, señor. No. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más largo posible para que obviamente sea más cómodo y tengan espacio para una buena cola, ¿no? Entonces todos estos juegos tienen que ser activados. Y me quedó 1 millón, ¿ok? Y con ese millón tendré que decorar un poco esto. Entonces vamos a ir acá y vamos a ver un poco lo que yo siempre pongo, que son las decoraciones.
Primero lo básico, que es como un par de sillas, un par de cosas acá, así. Que esto, ojo, esto no va con, o sea, no influye en la decoración que tenga el lugar, ya que la decoración solamente va, por decirlo así, en la cola. O sea, ya eso ya lo aprendimos en el episodio anterior, que más allá de cualquier cosa, o sea, siempre la decoración va a contar cuando vaya en la fila, o sea, en este sitio. Si no va en este sitio, no va a contar. ¿Okay? No va a contar porque no va a contar, simplemente no va a contar. Entonces podemos poner play a lo mejor y empezar a poner un par de cositas. Fíjense que ya con. Pueden decirme, Shaggy, pero ¿por qué repites tanto eso? ¿Por qué? Porque no necesito invertir tanto dinero para dejarlo tan bien. Fíjense, 92% con tres cosas. O sea, no necesito invertir demasiada plata para esto. O sea, con esto es suficiente como para poder llevarlo a un buen nivel. 67. Y me cuesta súper barato, o sea, no es caro. Para nada. Entonces, probablemente sea buena idea poner algo así, ¿no? Entonces ya tiene 90. Esto tiene 67 a pesar de que ni siquiera. Ni siquiera hemos puesto nada. No, eso no puede ir ahí. Entonces esto tiene 97, esto tiene 100, esto tiene 100. Este me extraña un poco. Ah, este tiene 98, 89. Podría poner alguna que otra cosa acá, o sea, un par de arbolitos a lo mejor. Junto con las explosiones. Y ya con eso es suficiente, ¿no? Entonces ahora la gente va a empezar obviamente a moverse y a irse a otras atracciones. Ya no van a ser solamente dos atracciones. Van a empezar a ir a conocer que el parque tiene más atracciones, no solamente una. Entonces tengo que invertir un poco más, tal vez en salario, porque necesito el parque limpio. Y es algo que sí necesito hacer, o sea. Y esto tiene 78, tampoco está tan mal, o sea. Fíjense que está llegando bastante gente. Está llegando bastante gente, ya lo tengo un 100%, se ve un poco pelado todavía, pero no quiero invertir en eso. Quisiera, en serio, en serio, en serio, quisiera ver mis beneficios, obviamente a largo plazo, o sea, no ahora, sino ver las finanzas acá y ver cuánto estamos ganando en plata. ¿Estamos teniendo más eficacia mensual o estamos perdiendo porque veo que es claro, veo que estamos perdiendo plata, fíjense acá abajo y está todo en rojo. Entonces está entrando mucho más gente. 1.000 personas es mucho más. Pero tengo problemas
de limpieza, o sea, personal. Tengo solamente a dos personas, o sea, esto no nos va a ayudar, o sea. Necesito con suma urgencia personal que limpie. Fíjense todas las. Hemos generado ingresos, muchísimos ingresos. De la nada. 1.700.000, de la nada. El parque se llenó. Pero necesito. El parque se llenó, fíjense, se llenó. O sea. Entonces ya esto está con una cola tremenda, o sea, así que lo va a hacer carga completa. Esto lo va a hacer carga completa. Aquí todavía podría esperar. Aquí esto tiene que ser carga completa también. Y acá también carga completa, o sea. Lo que estoy cambiando aquí es que las atracciones, antes de ser utilizadas, se llenen, o sea, que realmente estén completas. Que no, o sea, que no quede espacio vacío. O sea, no es como lógico dejar una atracción tan grande con espacio vacío, ¿no? Si tenemos la fila, o sea, como esta, por ejemplo, como esta, para poder llenar la atracción, llenémosla. Tenemos 1.200 personas, o sea, que están dentro del parque. Y ya estamos viendo números positivos, o sea, eso es muy bueno. Y vamos a crear una campaña de marketing, de hora de familia, yo creo. Entonces, no la voy a renovar automática, la voy a llevar así sola. ¿Qué dice? Atracción más popular, Victoria 1. Visitantes en el parque. Efectiva en el parque, ok. Entonces ya estamos empezando a recuperar un poco el tema del parque, ¿no? O sea, ya estamos empezando un poco a repuntar un poquito, ¿no? Con el tema este. Fíjense, está este parque genial, o sea, ya cambió la opinión que tenía la gente y vemos que está mucho mejor que antes. Estamos perdiendo dinero porque estamos haciendo una campaña publicitaria, o sea, estamos haciendo que obviamente la gente venga al parque y gaste dinero en nuestra campaña. Que yo en lo especial la voy a terminar, no la voy a renovar porque no quiero, o sea, no la quiero renovar, simplemente quiero que sea una campaña que dure una vez, porque es mucha plata, fíjense la cantidad de plata que hay, o sea, que gastar, o sea, son 5 millones creo. Y son 5 millones que no tenemos, o sea, que estamos prácticamente invirtiendo para para que la gente venga, ¿no? O sea, es como lo para mí lo principal, o sea. Estamos perdiendo plata, sí, estamos perdiendo plata, pero ya se va a terminar el marketing y nuevamente vamos a volver a lo normal, o sea, a ganar plata, ¿no? Fíjense que si, o sea, si teniendo margen, o sea, son 5.000 creo que es. Sí, son 5.000. Fíjense acá. O sea, gestión del parque, gastos en marketing. Esto es lo que nos está consumiendo todo el dinero, fíjense. No. Pero bueno, no importa, va a traer gente y eso nos va a traer plata. Atracciones es dinero. Entonces tengo que gestionar esto después, pero. Entonces ahora yo creo que valdría a lo mejor la pena, tal vez, no lo sé. Acá teníamos otra tienda. Abrir estas tiendas probablemente. Y tenerlas abiertas ya. Y veamos si ya se completó el marketing hecho. Ya hasta el 100% ya no vamos a tener ese gasto extraordinario, así que vamos a empezar a tener flujo de caja completamente, ¿no? Así que una vez completado la publicidad, el parque sigue lleno, fíjense. No tenemos problema, por lo menos con la suciedad ni con nada.
O por lo menos, miren la cantidad de gente que hay, o sea, es demasiada gente. Esto se ha rellenado, o sea, ¿quién pensaba de que lograríamos ganar más plata con el parque, no? Obviamente que todo el mundo, o sea, yo quería ganar plata con el parque, ¿no? Pero no siempre es posible. Esto está repleto, o sea, realmente tengo que hacerlo con carga completa. No podemos esperar a que la gente esté tanto tiempo en la fila. Y esto está vacío. Ah, esto están haciendo pruebas. Entonces necesito revisar mis gastos y mis finanzas. Entonces estoy ganando plata. Supuestamente estoy ganando plata. Y quiero ver el personal de mantenimiento. Tengo tres. Son caros de mantener. Pero deberíamos de no tener problemas ahora, por lo menos. Económicos no. Se va a pagar, o sea, el préstamo que hicimos se va a pagar. Ya vamos 14%. Se va a pagar solo. Nada, esto importa, la verdad. Estamos pagando el préstamo. Pero ya casi tenemos 1.000.000. No sé si son 1.000 o 1.000.000, la verdad. Soy un analfabeto, pero yo creo que es 1.000.000. Porque si no sería muy poco, o sea. Sí, yo creo que es 1.000.000. Entonces, estamos sumando plata, o sea. Realmente estamos sumando plata, ¿no? No hay problema alguno. Entonces, apenas pueda pagar el préstamo, lo pago inmediatamente. Beneficios mensuales, mira, fíjese. 1.500, esos son $1.000 entonces, 1.500. Y eso es, y hemos tenido todas las, o sea, hemos puesto todas las atracciones. Y yo podría comenzar a investigar más atracciones, pero en este momento no quiero. Quiero focalizarme en juntar más dinero todavía, o sea, ya tenemos hartas atracciones. Y eso que ni siquiera hemos abierto la montaña rusa, o sea, la montaña rusa sigue cerrada, está acá. Pero todavía no hay dinero suficiente como para poder abrirla, ¿no? Tenemos 1.400 personas en el parque, o sea, es bastante. Construye la montaña rusa, cero, fíjense. Y yo estoy en 1.500.000 y son 2 millones. Y después acá el más difícil son 4 millones. Así que falta mucho todavía para terminar este parque, por lo menos. Este parque no le he puesto tantas cositas, o sea, como que. O sea, no le he puesto como. Fíjense la cantidad de gente que hay acá. O sea, realmente es impresionante. No, voy a abrir unas tiendas, voy a abrir otras tiendas. No puedo tener desbordada a la gente porque no quiero invertir, la verdad. Es absurdo. Entonces, yo no sé si esto tiene doble tienda. Fíjense que no entiendo, no, es una tienda. Entonces eso me va a costar un poco más caro. Pero, voy a poder también mover un poco a la gente de ahí. Vamos a abrir. Esto tiene dos o tiene uno, tiene dos. Entonces esto tiene dos y como tiene dos, creo que es mejor. Entonces, no quiero que toda la gente se centre en ese sitio. Quiero que la gente también tenga otros sitios, ¿no? Entonces tengo cajeros automáticos. Eso es muy bueno. Entonces, para que la gente no se quede sin dinero,
tienen sus cajeros automáticos. Obviamente hay que poner cajeros automáticos. Eso es un gran plus al parque, ¿eh? No lo había visto, de hecho. Fíjense. Son cajeros automáticos. Entonces, deberían de poder moverse fácilmente ahora. Entonces voy a hacer un baño o otro baño. No entiendo por qué no me deja. Ah, ahí está. Otro baño voy a hacer, la verdad. Que probablemente me estoy gastando bastante dinero, pero creo que va a ser bien, la verdad. Entonces veamos qué pasa con la gestión de los gastos. Finanzas. Entonces, en este momento me gasté bastante en eso, pero ahora empezaríamos de nuevo a empezar a generar ingresos, creo yo. Entonces el parque igual está hecho para harta gente, no está hecho para pocas personas. Ya estamos con el tiempo, chicos. La verdad que ha generado muchos ingresos y ahora estamos generando menos ingresos. No sé por qué. Pudo haber sido por la modificación esta que hice de agregar más tiendas, tal vez. No lo sé. Pero ya estamos con el tiempo igual. Ya me tengo que despedir. Así que nada, un cliente. Así que nada, chicos, eso va a ser. Ya saben, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video, chicos, y los veo en un próximo episodio de Planet Coaster. Ya saben que si les gusta el canal, expárselo por todos lados. Siempre intento grabar de todo un poco, juegos y subir un poquito de videos chistosos y cosas por el estilo. Así que eso, chicos, más que todo. Ya los veo luego en algún otro episodio. Definiría que estamos teniendo gastos muy grandes. Creo que es demasiado grande. Yo sé que tengo que cortar el video, pero esta gente no está yendo al restaurante, la verdad. Entonces, posiblemente corte esos restaurantes. Sea, yo creo que posiblemente voy a recortar esto que está acá, o sea, yo no sé si puedo demoler esto, la verdad. No, eso eso me presenta gastos, o sea, que quede ahí. Y esto de acá también me presenta gastos que yo no quiero tener, o sea. Entonces, probablemente se va a ver feo porque, claro, ahí va un edificio, pero necesito. Esas tiendas no sirven de nada, o sea, por lo menos para mí no sirven de nada. Les voy a hacer eso nada más.
Ya me pasé mucho. Entonces eso debería de recortar gastos bastantes. Debería, eso debería recortar gastos en dos tiendas. Dos tiendas es suficiente, yo creo que por lo menos para seguir creciendo, ¿no? Ahora estamos ganando dinero. Así que eso, chicos. Ya los veo pronto, cuídense, discúlpenme, me quedé pegado, pero tenía que ver algo. Así que eso, ya los veo pronto, de hecho como 10 veces. Y gracias por verme, cuídense.